San Julio nació en Roma. Fue el primer papa de este nombre que sucedió al pontífice San Marcos en el año 337. Dos cosas caracterizan en conjunto el pontificado de San Julio I: la defensa de la ortodoxia católica frente a las impugnaciones y tergiversaciones de los arrianos, y la protección decidida de San Atanasio, víctima de toda clase de vejaciones y calumnias de parte de los mismos, por ser considerado como la columna más firme de la fe de Nicea. En todo ello mostró San Julio I una firmeza extraordinaria, fruto del temple elevado de su espíritu y del intenso amor que sentía por la Iglesia y la verdad. El Concilio de Nicea ya había proclamado la unidad indivisible de la naturaleza de las tres personas divinas. Aunque vencido, el arrianismo no pudo ser entonces extirpado. Para combatirla vigorosamente salió a la lid San Atanasio, que había asistido al Concilio de Nicea como diácono y quien, con el tiempo, sería uno de los cuatro doctores de la Iglesia. Siendo San Atanasio patriarca de Alejandría, los herejes lo acusaron ante el emperador y, a pesar de haberse demostrado en todas las ocasiones su inocencia, intentaban arrebatarle el cargo. Entonces, Julio tomó sobre sí la causa de Atanasio. En el año 340, los arrianos nombraron obispo de Alejandría a Gregorio de Capadocia, hombre atrevido, perseguidor cruel de los que profesaban la verdadera fe, seglares o eclesiásticos. San Atanasio fue expulsado de su sede y unos meses más tarde salió secretamente de la ciudad, dirigiéndose a Roma, a fin de solicitar la ayuda del sumo pontífice para detener aquella peligrosa doctrina. Después de recibirlo, el pontífice celebró un concilio en Roma, en el año 341, al que negaron su concurrencia a los herejes. En él se aprobó la actuación de Atanasio. En el año 343, San Julio convocó un concilio ecuménico en Sárdica, actual Sofía, capital de Bulgaria, que congregó a obispos de la Iglesia de Occidente y de la de Oriente. Presidido por Ocio, obispo de Córdoba, y dos delegadotes de la sede apostólica, el concilio de Sárdica condenó la herejía arriana. Con esta sentencia y las cartas que el Papa San Julio escribió a los prelados de Alejandría, volvió San Atanasio a su iglesia. San Julio hizo construir en Roma la Basílica de San Valentín y la que se llamó Basílica Julia, hoy Iglesia de los Doce Apóstoles. Murió el 12 de abril del año 352.